Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo ya hemos perseguido a Bubbles mientras Goku se acostumbra a la gravedad de este planeta. Y hemos explorado todos los rincones de este planeta y conseguimos una pista para el combo F de impacto platónico, o como se llame. Voy a mirar el nombre. Energía platónica. Ese era el nombre que iba a poner. Ese era el nombre que decía. Y ahora sí. Y antes de ponernos a entrenar con Kaiosama, hay que investigar lo que ocurrió con el árbol, en el bosque Yenma. Y vamos a través del agujero negro a transportarnos al bosque Yenma. Wow. Sí que se demoran, sí que es lento para abrirse. Y estamos en el bosque Yenma y nos topamos con nuevos enemigos, que son las orugas. Esos dos no son más o menos acompañantes pasivos. En otras palabras son NPC, son no jugables. Bubbles como que se cura comiendo bananas y Gregory pues golpea prácticamente. Y no podemos hacer combos con ninguno de los dos, ya que como dije antes son personajes pasivos. Y ganamos. Hora de investigar. El tocón emite un haz de luz. Ya veo. Es decir, soy sincero, no me acuerdo cuál es el camino, así que voy a ir a las manecillas del reloj. Bueno, igual me da para explorarlo. Para explorar el... Para así encontrar cofres en el camino. El enemigo a quien me acabo de enfrentar es Sentencia de Muerte. Vaya nombre. Esos fantasmas sí que tienen hasta rangos. Fantasmalitos. Y algunos por obvias razones son más débiles que otros. Aunque esto debería estar... ya. Me imagino que son los fantasmas que tienen hoces. Son diferente clase a los fantasmas que tienen linterna. Y listo. Ya pronto veremos todo el bestiario que quiera. Pero ahora vamos a investigar el bosque Yenma. De pegar, Gregory pega poco. Pega más Bubbles que Gregory. Vaya, vaya. Eso parece un camino cerrado. Semilla máxima. Y claro, no podemos
derrumbarlo aún. Bueno, volvamos. Y seguiremos otro camino. Y sí, no voy a coger todos los cofres que haya, porque si no, sería aburrido. Y bueno, voy a hacerlo de siempre, antes de guardar la partida. Lo dejaría por ahí, pero todavía queda tiempo. Podría haber... Lo haría, pero me quedaría bien corto. Sigamos investigando. Ah, aquí está un cofre de tesoro. Perfecto. Ahora, sigamos. Otra vez voy a guardar porque ya, por si acaso. Sigamos y veamos a ver qué está pasando. Vaya, pero si es Raditz, ¿qué estará haciendo? Raditz, deja de destrozar el bosque. Kakaroto, ya sabía yo que te encontraría tarde o temprano. ¿Qué haces aquí? He venido a detenerte. ¿Detenerme? Apenas pudiste derrotarme antes, cuando te ayudó Picoro. Con el poder de la fruta del árbol Yenma, te voy a superar. Voy a superar al mismísimo Yenma Daioh-sama. Yo he empezado a entrenarme con Kaio-sama. Me he vuelto mucho más fuerte. Tú no has entrenado nada, así que voy a ganarte. ¡Qué interesante! Bueno, veamos quién es el más fuerte, ¿vale? Y comenzamos con el segundo duelo contra Raditz. Esos dos no estarían más que de adorno, ¿no? Este Gregory también puede cegar al oponente. Y que comience la combinación meteórica. Tengo el presentimiento que nos batiremos con Raditz más de una vez. O más bien, más de dos veces. El brazalete de absorción queda muy bien para así absorber la energía del oponente. Vamos a aumentar más la evasión. Así recibiremos nuevos golpes. Como dije antes, pega más bubbles que Gregory. Bueno, ni Goku ni se diga. Vaya, con los jefes no funcionan tocar estados perjudiciales. Es como si no hubiéramos recibido daño gracias al brazalete de absorción que le tenían la energía al oponente.
al impactar un golpe. No podemos hacer ningún combo ese ni nada por el estilo, pero aún podemos dar varios golpes, los necesarios para derribarlo. Imagino que esa la técnica que vieron debe ser la definitiva de Dai. Imagino yo. Los jefes como que son más resistentes a estados perjudiciales, lo cual hace una batalla bastante interesante, y ahí se ha demostrado. Y Bubbles ha huido. Cuando derrotan a un oponente así pasivo, pues huye. Y Gregory ha huido, dejando solo uno contra uno. Imagino que debe... Y listo. Nos alcanzamos a cubrir. Nah. Podemos. Aún podemos. Contraataque, y con el contraataque derrotamos a Raid. ¿Qué te parece? ¿Lo lamentas ahora? Será mejor que entrenes para la próxima vez. ¿Quieres que le pida a Kaiosama que te enseñe un par de cosas? Maldito. ¡Eh! ¡Espera! Creo que no ha aprendido la lección. Seguro que vuelve a causar problemas. Bueno, parece que por ahora ha desistido. Volvamos ya. Ya hemos regresado al planeta de Kaiosama y vamos a contarle lo sucedido. Ah, claro, olvidé. Olvidé una cosa. Y listo. Bueno, mejor le informamos. Nada, vamos a informarle a Kaiosama, sí. Sí, ¿por qué no? Kaiosama, hemos vuelto. Oh, ¿ya estás aquí? ¿Qué tal ha ido con Raditz? Lo derrotamos, pero creo que todavía no ha aprendido la lección. Ya veo. Bueno, no me sorprende. Seguro que pronto volverá a ser de las suyas. ¿Puedo contar contigo otra vez cuando sea necesario? Claro, no llevo mucho tiempo aquí y parece que ya soy más fuerte que Raids. Jeje, claro, solo con venir corriendo hasta aquí seguro que has mejorado mucho tu resistencia. Vea pues. Oh, claro, eso también me sirvió de entrenamiento. Así es, Goku, parece que tenemos visita.
¿Visita? Vaya, pero si es Uranai Baba. Uranai Baba, ¿qué haces aquí? Creí haber avisado que no me resuciten hasta dentro de un año. Bueno, parece que tus amigos tienen dificultades para encontrar las esferas del dragón. Ellos solos. ¿Cómo entrenar durante un año no me servirá de nada si no pueden resucitarme? Lo sé. He hablado con Kaiosama. Hemos decidido llevarte al mundo de los vivos para que ayudes a buscar las esferas del dragón. Un momento, tengo que entrenar. Ya lo sabemos. Piensa que buscar las esferas del dragón será parte de tu entrenamiento. ¿Es que quieres que los Saiyajins aparezcan y no puedan resucitarte a tiempo? Bueno, no. Pues no se hable más. Te vienes conmigo. ¿Cómo? Bueno, ya vi que no era necesario guardar por ahí, si puedo guardar una vez que se complete el capítulo. Así que lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!